La policía y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Camilo del ELN, sindicado de asesinar a un patrullero de la policía en el municipio de Tame. Era una de las personas más criminales de esta organización ilegal. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Camilo, de la guerrilla del ELN, quien asesinó el pasado 9 de septiembre a un patrullero de la policía en el municipio de Tame. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas se realizó una captura muy importante. Esta actividad se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tame, más exactamente en el barrio Las Brisas. Mediante orden judicial se logra materializar la captura de alias Camilo, quien era el cabecilla de la red de sicarios de la Comisión Marta Elena Barón del Frente Domingo Line Science. Este sujeto, quien llevaba delinquiendo aproximadamente 5 años en esta organización criminal, es el responsable y autor material de la muerte del patrullero Eric Echeverry el pasado 9 de septiembre de este año. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que alias Camilo era el encargado de realizar inteligencia criminal. Este sujeto era uno de los encargados de realizar inteligencia criminal y participar en acciones contra la fuerza pública. A este sujeto también se le está vinculando con otras investigaciones donde han resultado afectados integrantes de la institución. Según el alto oficial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se viene desarrollando actividades investigativas en contra de los grupos al margen de la ley. Es importante mencionar que la Policía Nacional, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, ha venido desarrollando una serie de actividades investigativas y de inteligencia que nos han dado como resultado la captura de varios integrantes de estas estructuras criminales y las cuales han venido realizando varias acciones armadas en el departamento de Arauca. Luego del asesinato del patrullero de la policía en Tame, se inició las respectivas investigaciones para dar con la captura de los responsables. Desde el momento en que fue asesinado nuestro patrullero Eric Echeverry el pasado 9 de septiembre, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, colocó todas las capacidades de inteligencia e investigación mediante un trabajo articulado y minucioso. Se pudieron recolectar todos los elementos materiales de prueba que dieron como resultado que se expidiera esta orden de captura por el delito de rebelión y homicidio en persona protegida. Esta es una labor investigativa muy importante, que no solamente nos ha permitido esclarecer el homicidio de nuestro patrullero Eric Echeverry, sino que estamos hablando de que probablemente podemos esclarecer otros homicidios de integrantes de la fuerza pública que se han realizado en este departamento en meses pasados. Se analiza y se investiga si alias Camilo tendría injerencia en otros departamentos del país. Bueno, estamos analizando algunas informaciones y algunos datos que apuntan a que probablemente también pudo haber estado vinculado en casos que se presentaron en otros departamentos. Esta sería la segunda captura que realiza la Policía Nacional en contra de las guerrillas del ELN que participaron en el asesinato del uniformado en Tame. Sí, es de aclarar que es la segunda captura del homicidio de nuestro patrullero Eric Echeverry. Inicialmente la Policía Nacional, también en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, había logrado capturar a alias Marta, otro integrante de la red de sicarios de la Comisión Marta Elena Barón del Frente Domingo Line Science, que delinque en esta zona del departamento. Gracias a los elementos materiales recolectados, pudimos dar con la ubicación de alias Camilo, quien también es uno de los autores materiales de este asesinato. En el momento de la captura no se logró la incautación de ningún tipo de arma. En esta oportunidad no se logró la incautación de armas o elementos. Se hizo la materialización de la orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación. La Policía y la Fiscalía General de la Nación continuarán con los operativos de inteligencia en todo el departamento de Arauca.